La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vaya, no puedo decir que esté listo, me estoy preparando. ¿Y por qué lo digo? Porque cada día es importante, tengo que ir paulatinamente conformando programas, conformando estructuras de personal. Entonces es un trabajo no fácil, en donde le he dedicado tiempo importante de estas últimas semanas, en donde me he estado reuniendo y agotando cada uno de los compromisos que fui generando. Y pongo como ejemplo con la Cámara de la Construcción, con el Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros Civiles, para ver el tema del titular de la obra pública. Por otro lado, la semana entrante estaré con cámaras para ver temas relacionados también a perfiles que ellos pueden ver y visiones y programas de gobierno que ellos tienen. Me reuní con el Consejo de Desarrollo Económico, en donde yo les oferté igualmente su opinión y su propuesta sobre el titular del desarrollo económico, de turismo y del campo, que ambos o los tres son temas fundamentales para la economía. Entonces, por eso digo que más que estar listo, me estoy preparando. Faltan 2 meses que son fundamentales. En el tema de personal, todos los días yo estoy haciendo mis anotaciones, generando mis visiones sobre los perfiles que me van a acompañar, entrevistando a algunos, platicando con algunas otras personas sobre sus opiniones al respecto. El tema de la UAS, te puedo decir, también me reuní con el señor rector electo. Estamos empezando un trabajo conjunto de revisión de cómo tomará la universidad, qué tenemos que hacer de inmediato, a mediano y largo plazo. Entonces, vaya, hay mucho trabajo ahorita. No tengo definido. Creo que afortunadamente hay tiempo para definirlo y es la importancia de estos 2 meses. Yo he hablado de que en tiempo legal, el día 10, 11 de septiembre, estaré yo anunciando mi gabinete, pero definitivamente estoy siendo estricto y exhaustivo en determinar los perfiles de quienes me acompañan. Siempre hay un grupo de personajes que han estado en el gobierno, ya sea en esta administración o en varias administraciones, y que en determinado momento pudieran verse continuando. Hay perfiles que por haber estado en una campaña también se ven en un gabinete, hay quien por ser parte del partido se ve. Entonces es un tema complicado, porque también tiene que ver con un tema laboral y es una de las necesidades más apremiantes de este estado. Definitivamente, yo lo declaré hace algunos días, no seré susceptible a presiones, porque tengo que ser muy frío, muy exacto en la determinación de mis colaboradores. Son ellos quienes junto conmigo cargarán con la responsabilidad de un buen gobierno. No puedo dejar al margen que hay también que equilibrar algunas áreas con la experiencia, con el conocimiento del área, pero yo te pudiera decir que en un gran porcentaje, prácticamente la gran mayoría, serán perfiles nuevos. Con quien me reuní fue con don Juan Díaz de la Torre, del Magisterio, en donde estuvimos dialogando sobre, primero, la situación de la educación en el país, lo que está sucediendo en muchos estados de la República, el tema de la reforma educativa y un tema local que tiene que ver con la renovación de las secciones sindicales 58 estatal y 34 federal, en donde a final de cuentas, vaya, yo respetuoso de lo que en el magisterio sucede, simplemente estuve dialogando con él cómo lo van a procesar. Ellos están en estos momentos con convocatorias a elección de delegados, inmediatamente luego ya irán por sus dirigencias, y sea quien encabece los esfuerzos del magisterio, tengan la certeza que con mi persona van a encontrar eco y de que vamos a trabajar adecuadamente. Si la reforma educativa tiene condiciones de diálogo por parte de los legisladores federales, si van en ese camino, bueno, pues vaya, creo que hablando se entiende la gente, y si hay temas que se puedan perfeccionar, pues no le vería yo problema. No hay nada, absolutamente nada en este mundo, creo yo, que permanezca estático, y menos en
en la función pública. Definitivamente no podemos decir que todo va a seguir igual, porque entonces nos estaríamos quedando en la obsolescencia ante lo que la delincuencia todos los días genera, que es innovación, que es mutación, que son cambios. Sí puedo decir que voy por naturaleza humana buscando una mejor funcionalidad de los temas de seguridad, un avance en la seguridad de las personas en este estado, un desarrollo. Yo hoy no pudiera decirte si en Zacatecas la seguridad seguirá en manos de un militar o se pasará a un civil. Y te lo digo porque son cosas a evaluar. Tuve la primera reunión con el Consejo de Seguridad, pero va a haber muchas otras. Tenemos que aprovechar el momento que yo veo, y lo mencioné mucho en campaña, tiene Zacatecas la posibilidad de industrializarse, de atraer inversiones, de atraer industria, empresa bien pagada, que genere condiciones dignas para los zacatecanos. Yo le veo mucha potencialidad a los próximos años en Zacatecas a la industria. Veo las condiciones para que se generen bastantes parques industriales, y no solamente en Calera, donde ahorita están establecidos, sino también en Fresnillo, en Jalpa. Creo que mi política económica va a apoyar mucho al campo, lo va a ver con esa visión, no de subsistencia, no asistencialista, sino de desarrollo económico. Y el tema del turismo, definitivamente creo que hay mucho por hacer, tenemos muchas capacidades como Estado, no solamente como Ciudad Patrimonio, la capital, y es un tema, nuevamente, a verlo con un viso económico. Entonces serían prácticamente mis vertientes, el tema industrial, el tema campo y el tema turismo. O sea, hablar de finanzas sanas, sí, sanas en el sentido de que se le está pagando al magisterio, pero Zacatecas, a final de cuentas, lo sabemos, lo saben ustedes, y yo lo conozco perfectamente por haber sido secretario de finanzas, tiene ese déficit que no es sano, que ese es el gran reto que yo tendré en los próximos 5 años y que ya lo estoy trabajando para lograr precisamente abatirlo, no solamente pensar en pagar, porque eso es pensar en corto plazo. Yo tengo que pensar en pagar y en sanear el tema educativo, que es el gran tema de Zacatecas. El tema de Cobáez, pues está inmerso en el tema educativo, porque lo conforma el déficit. Estoy trabajando en la conformación, primero, del diagnóstico, segundo, del comparativo con otros estados, que ya lo tengo muy, muy avanzado, para poder presentarme en la federación y exigir un trato digno, un trato justo para Zacatecas a la par con otros estados. Y tiene que ver con las aportaciones que recibe en otros estados, en algunos subsistemas, y que Zacatecas está muy, muy atrasado en ello. Y en el tema de la GIAPAS, es un tema muy interesante, un tema de fondo, porque tiene que ver con, obviamente, con la prestación de un servicio básico, un derecho humano de la ciudadanía, y creo que requiere cirugía mayor la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Creo que de manera muy general sentamos las primeras bases de poder un equipo económico reunirnos y empezar a ver cifras, empezar a ver escenarios, no solamente de cierre del año 2016, sino escenarios de los próximos años, cómo vamos a transitar en una, buscando un saneamiento de la universidad. El generar dependencias que puedan funcionar adecuadamente. Yo hice un compromiso durante la campaña de que esa gran secretaría, que es la Secretaría de Infraestructura, la separaría nuevamente, dándole autonomía al tema de vivienda, al tema de caminos, al tema del agua y obviamente al tema de la obra pública. Ese por un lado. Por otro lado, con la Dirección de Tránsito y Vialidad, su separación como Dirección de Tránsito y lo que eso representa ante el ciudadano, pero también la vialidad y lo que representa el transporte urbano, las concesiones que da el gobierno. Hablé también de hacer modificaciones a leyes que tienen que ver con transparencia.
el poder implementar el sistema estatal anticorrupción, un tema fundamental para la credibilidad de un gobierno. El tema de la revocación de mandato, que es un tema que yo oferté ante la ciudadanía. Cada partido está interponiendo sus recursos. Hoy el local ha dado el visto de que se repita el proceso, pero todavía los que no se vieron favorecidos con el resolutivo estarán interponiendo, quiero yo pensar, ante la instancia correspondiente, su inconformidad. Yo en ese tema voy a ser respetuoso totalmente de lo que a final de cuentas se dé. No tengo problema de gobernar con otros partidos, y eso lo dije desde el primer día, más allá de si es PRD, si es PAN, si es Morena, si es PT. Vaya, todos tenemos un compromiso que es con Zacatecas. Y en cuanto a la impugnación que hicieron en el tema de la gubernatura, pues igualmente tengo que ser respetuoso. Creo que más contundente no podía ser una diferencia de 70,000 votos, pero no soy tampoco quien para cuestionar. Ellos están en su derecho y lo hicieron, y estoy 100% seguro que el resolutivo será a mi favor, porque siempre fui respetuoso de la ley, de mis topes de campaña, de mis tiempos. Y vaya, pues a final de cuentas eso será lo que emanará en el resolutivo, que ya no falta mucho de aquí a la quincena. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.